¿Qué onda? ¿Se escucha bien arriba? Sí. Sí, ok. Aquí abajo todo bien. ¿Más? ¿Más? Ok, se escucha bien. Wow. Ah, ok. Está casi que le subo la música, dice, porque tumba el barco. Bueno, amigos. Bueno, primeramente, bienvenidos. Es un catamarán Playa Sur número. Yo voy a hacer su guía durante este lindo recorrido. Si tienen alguna duda, díganmela con confianza. Si no me sé la respuesta, se la voy a inventar. Ok, pero el chiste es que vamos a tener una respuesta para todo. Aquí se va a sentir un poco el movimiento, chicos, es completamente natural, ¿sale? Mira, se mueve, ¿por qué? Porque pasamos a la orilla y esas rocas que ustedes ven del lado derecho son las famosas rompeolas. Eso lo tenemos aquí porque en los meses de octubre, septiembre, es temporada de huracanes aquí en Mazatlán. Entonces, nos afecta mucho. Es por eso que si notaron ustedes, allá adentro está muy tranquilo, no se movía así. Entonces, adentro de Bahía, esto es mar abierto. Aquí si nos ahogamos, allá no. ¿Sale? Entonces, ese es el pedo. Nuevamente vamos a tener un Oxxo. ¿Ok? Neta, se los juro. Un Oxxo allá adentro, imagínense, negociazo. Ahora en la actualidad los jóvenes le pusieron como la famosa cueva de San Andrés. Porque dicen que entra una pareja y sale tres. Abusados, ¿eh? Si quiere ir, díganos. En la parte trasera del faro, amigos, hasta arriba tenemos un puente de cristal, miren. Si alguno no lo mira, no se preocupen, de regreso se va a mirar mucho mejor. Pero es para que se vayan dando una idea. ¿Sí se tomaron la foto ustedes cuando subieron? Sí. ¿Ok? ¿No? Ah, ¿cómo? A ver. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ahora, en esta parte baja, miren, esa es una cueva, pero más pequeña. Son 120 metros hacia el fondo sin salida lo que tiene esa cueva. En los años 90, casi 2000, plebes, ahí dentro, por favor, todos con su boleto, Capi, súbele en lo que llegamos al iceberg del Titanic. Súbele, súbele. ¿Qué es lo blanco, güey? ¿Qué es eso? Pues pura popó. Todo.
Es un hábitat natural de aves, todo esto, amigos. Se le conoce como Piedras Blancas o Isla de Pájaros. Así es como se le llama. Miren, aquí pueden ver el pato buzo, fragatas, pelícanos, gaviotas. Y una que otra persona que se nos cae del paseo, que no nos damos cuenta. ¿Qué? Entonces, ahí, esa cueva, amigos, si la hallan la forma, es como una garganta humana, che. Va a haber otras personas que le van a hallar otra figura. No digan, venimos niños, ¿ok? Ir a ver, no, hombre, loco. Ahí las quiero ver al rato. ¿Qué? Entonces, ahí está, amigos. Todo esto es pura popó. Pura... producto de las aves, sí. Pura caca. Así es. Ok. Entonces, todo esto, amigos. Ahorita pasamos por el medio porque está tranquilo. Otras veces no se puede. Es muy alto el oleaje, entonces no podemos pasar. Pero miren, a lo que venimos, amigos, a mirar lobos marinos. Si miran aquella roca que está de aquel lado, donde está aquel barco, allá hay algunos animalitos arriba. Vamos a ir a verlos para que ustedes tomen sus fotografías. Si alguno de ustedes quiere pararse aquí enfrente con confianza, puede hacerlo, puede tomar sus fotos. El capitán va a empezar a rodear la piedra para que todo... Ok, amigos. Miren, están dormidos. No les asustamos, porque veníamos. Ay. En esa roca es donde siempre llegan ellos, en su hábitat. Cada temporada, cada año los tenemos aquí. Y llegamos y no había nada. Sí. Lo que miró la señora fue una piedra y dos pájaros arriba. Entonces se agüitó, machín. Yo me tuve que reír. Porque yo los conozco, pero ella no. Entonces, nosotros traemos uno de hule allá atrás, se lo aventamos al agua. ¡Mire, señora! ¡Ya está uno! Y la entregaron. Entonces, la señora se fue muy contenta, la verdad. Bueno, amigos, miren, acá vienen los Uber de aquí de Mazatlán. Chéquenlos. Están chilos, ¿verdad? ¡Está perro! ¡Dale a ver! ¡Eh! ¡Él, ¡Sangrón! ¡Ah! Ok. Ese güey trabajaba aquí antes, era capitán, pero lo corrieron porque chocó. Ok, bueno. Ok, amigos, disfruten. Muchos dicen, la bebida, qué rollo. Amigos, la bebida es tequila, ron y vodka, pura bebida preparada en el restaurante para ustedes. Se la van a pasar muy agradable, porque la playa es muy grande. Los que traigan actividades por ahí, y los que no traigan actividades, no se preocupen. Allá mismo pueden comprar actividades, como cuáles. Paseo en banana, caballos, paseo en carreta por el pueblo. Hay cuatrimotos a la renta también por aquel ladito. Procuren, chicos, que cuando si rentan cuatrimotos, les van a pedir su credencial, ¿sale? Entonces, como comprobante, procuren pedirla de regreso, porque muchas personas la rentan y ya nos vamos, y pues, con la friega se les olvida. Acuérdense muy bien de eso, ya ha pasado muchas veces. Entonces, recuerden siempre la credencial para atrás, ¿sale? Entonces, amigos, la barra libre es para ustedes, se la van a pasar muy agradable. Les digo agradable porque quiero que tomen, sale, eso viene. Disfruten el paseo, disfruten la playa. En el punto de las 4 de la tarde en el restaurante donde van a ir ustedes, va a haber un show de solo para desesperadas. Se va a poner muy bien. Vean, se va a poner agradable. Y cuando les digo agradable, no es absolutamente nada. Es accesible, es de ustedes. Si nos ponemos bien y salen varios numeritos, entre nosotros le podemos entregar hasta un 12. ¿Sale? El segundo premio vendrá siendo una camiseta aquí del puerto de Mazatlán o del catamarán, que diga Playa Sur, que se le lleven de recuerdo de manga corta o manga larga. O el tercer premio vendrá siendo una botella de tequila, ¿ok? Entonces, esos son los premios que nosotros estamos dando. Si alguno de ustedes me sale ganador, me va a elegir entre el 8, la playera o el tequila, ¿sale? Esos van a ser los premios, chicos. La rifa la vamos a hacer aquí, el ganador sale aquí y el premio yo lo entrego ahorita llegando a la Isla de la Piedra. Yo voy a estar con ustedes. Entonces, estos van a ser los premios, chicos. Esperemos, si quieren comprar algún numerito, adelante. Puede ser del 1 al 100, del 100 al 200, no sé. El número que ustedes quieran, el de su suerte, ¿sale? Vamos a pasar ahorita con ustedes. ¿Qué costo va a tener el boletito, chicos? Va a ser de 100 pesitos, pero va a estar muy bueno. Créanme, va a estar muy bien, así que si alguien gusta apoyarnos con un numerito, gracias. Paso con ustedes, vamos a probar suerte.
Muchas personas creen, otros no, ya es de cada quien, pero se le puso Virgen María de los Mares. Cada vez que sale un barco atunero, camaronero, sardinero hacia mar abierto, ellos se encomiendan a ella para regresar con bien, porque son alrededor de 3 meses los que se avientan allá afuera navegando. ¿Qué historia tiene ella? Fueron años más atrás, en unos barcos camaroneros andando en alta mar, ellos levantaron sus redes con el producto y ahí venía esa imagen de la Virgen. Entonces, desde que está ahí, él está sacando los boletos, él es el bueno. Así que suerte para todos, chicos. El tercer número va a ser el ganador, ¿sale? Ok. Saca el primer hijo. Un papelito, nada más. Ábrelo. ¿Qué número es, chicos? Ahí va. ¿Bien? Muy bien, hermano. Es el primer número que sale, chicos. Es el número. El número 28, el de él. Mateo. Dale, Mateo, te dije, fue el primero. Fuerte el aplauso para Mateo, por favor, que se eliminó solo. Fuerte el aplauso para él. Ok, bueno, va duro, porque pues ya salió Mateo, pues ya valió que eso todo. Ok, ahí va el segundo, chicos. El segundo, que no es ganador, y es el número 14, a nombre de Ivonne Ayor. Fuerte el aplauso para ella, que no ganó nada. Fuerte el aplauso, muy bien. Gracias, Ivonne, sigue participando.
prueba antigua. No peina. Ha ha ha!
Ah, en español. Yeah.
las iguanas.